etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Para que no haya tantas desigualdades como en el mundo en el que vivimos. Porque nosotros aquí tenemos de todo, pero sabéis que hay otra parte del mundo que no tiene tantas suerte como nosotros, ¿verdad? En Japón tienen bastante dinerito, ¿eh? Sí, muchos negocios. Claro, hay desgracias, ¿verdad? En Tokio tienen todo. Pues claro, si se produciera un terremoto, los padres de Irene podrían ir allí de cooperantes a ayudar, a hacer proyectos de saneamiento o de educación. Vale. E Irene es de, o sea, tiene la suerte de que sus padres sean cooperantes así, recorre todo el mundo y conoce muchas culturas. Entonces, hoy os voy a hablar de Oriente Próximo. A ver, pero para empezar, ¿sabéis dónde queda Oriente Próximo? No, no. Todas. Vale, pues ahora, ¿dónde está Oriente Próximo? O Oriente Medio, también llamado. Ahí. Aquí, toda esta zona es Oriente Próximo, ¿vale? Todo esto, que parece una bota, ¿no? Es casi como una especie de bota como Italia. Es que es parecida, pero al otro, mirando por otro lado, y mucho más grande. Es un botón, diríamos. Vale, pues parte, gracias. Vale, pues ahora que ya sabemos qué es importante de Oriente Próximo conocer. Que está relacionado con el Mediterráneo, ¿veis? Que comunica con el Mediterráneo. Sí. El Mediterráneo todos los conocéis, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién se bañó en el Mediterráneo alguna vez? Nadie. Tú, muy bien. Pues mira, aquel agua es un poquito más calentita que la de aquí. Hombre, aquí, al ser mar abierto, el Atlántico. Vale, ¿y qué pasa en Oriente Próximo? O Oriente Medio también llamado. Que aquí es donde se inventó la agricultura. Que está durante 28 días que solo pueden comer y beber cuando el sol ya no está en el cielo. Entonces solo pueden comer de noche y beber de noche. ¡Mi mami! ¡Claro! ¿Y qué coincide? En julio. El Ramadán siempre coincide en julio, que es cuando hace más calor. Como antes comentabas tú, que en el Mediterráneo hace más calor, ¿verdad? Porque está más cerca del Ecuador, que es esta línea de aquí. Cuanto más abajo, más calor va a hacer. Se mete un atracón para poder durar todo el día. Pues ya no sé cómo. ¡Claro! ¡Vale! ¿Y dónde deja? ¿Cómo en tu cumpleaños? Eso encuentro el Ramadán. En las mezquitas. ¡Muy bien! ¡Mini punto! Pues en las mezquitas, justo. El resto del año, que no tiene... redonditas, más pequeñas. Sí. No toques, no toques. No toques. Prima. Amarillo. Claro, ¿veis los botes que los traje? Como bien os dije, que lo vengo a granel. Llevé los botes y me lo metieron ahí. No toques. Me lo dejo. Conseguí comprar estos 5 euros, que es el de la foto, que está por ahí. Yo le decía, yo te doy 3. Perdón. Me decía, 5 euros por ese bote. Y digo yo, no, yo te doy 3. Y él me dice, bueno, 4,5. Y yo, no, te doy 3. Y así fuimos negociando hasta que me lo dejó en 4. Él bajó 1 euro y yo subí 1 euro. Entonces los dos llegamos a un acuerdo y conseguí el bote por 4 euros. ¿Qué os parece? La técnica del regateo. Muy bien. ¿Lo listéis ya todos, chicos? No, no.
porque a las noches, cuando cae la noche en el desierto, hace muchísimo, muchísimo frío. Vale, que os quede claro. Por eso los tienen de negro, para que albergue guay el calor durante el día y así la noche estar un poco más calentito. Claro, pero en el desierto durante el día hace mucho calor, ¿verdad? Hasta ahí llegamos todos. Claro, pues como cuando vais a la playa que quema. Pues tú imagínate en el desierto sin agua. Pues a la noche, al irse el sol, que es lo que mantiene el calor en la tierra, refresca muchísimo y se puede llegar a congelar. ¿Qué hacen los beduinos para estar frescos durante el día? Cuando llevan a un lago, la reservan. El agua, dices. Sí. Muy bien, pero ¿sabes qué tipo de vestimenta lleva? Llevan una túnica larga, ¿vale? Sí. Que se llama Candora. Vale, como Pandora, pero con C. Candora se llama la túnica, que es súper finita, y entonces permite entrar el aire y mantenerlos frescos. Y a las noches, cuando viene el frío, se pone una chaqueta de algodón, también hecha por ellos, que se llama Crip. ¿Vale? Y, como bien decíais, que son nómadas, se van moviendo de un sitio al otro, por todo el desierto, buscando los sitios más frescos. ¿Por qué? Para estar ellos contentos y que sus animales también lo estén. Y así poder cultivar cuantos más productos mejor. Porque en un sitio muy cálido se le quemarían los cereales, por ejemplo. ¿Verdad? Vale. También, ¿sabéis qué pasa con los beduinos? Es un pueblo súper espiritual. Que cree así los fantasmas, en espíritus. ¿Vosotros no conocéis el cuento de Aladín y la lámpara maravillosa? Pues el genio de la lámpara lo inventaron los beduinos. Vale, es de su tradición. ¿A qué no lo sabéis eso? No. Si todo el mundo, tú ponte en el caso de que todo el mundo que va al desierto coge un poco de arena, se acabaría el desierto. Tú ponte a pensar toda la gente que hay en el mundo. Hay millones y millones de personas en el mundo. 7.000 millones. Pues a eso me refiero. Si esos 7.000 millones de personas cogieran un puñadito de arena como ese, no habría desiertos, ¿verdad? Pues por eso está prohibido. Coger piedras y animales. Es como la gente que se va a México a estas excursiones acuáticas y dice, uy, qué bonito los caballitos de mar, y se lleva uno para casa. Eso está prohibidísimo. Porque hay que cuidar de la arena. La gente, hay gente para todo. ¿Qué estás viendo? Como recuerdo, dice, uy, qué recuerdo. Arena del desierto. Esto... Yo os voy a enseñar unos pequeños pasos que se hacen con las manos. Vale, el baile es muy complicado porque es de dar saltos y tal, y yo soy bastante arrítmico. Pero os voy a enseñar un pase de manos y unas palmadas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenéis que estar en silencio porque este altavocito no suena muy fuerte, ¿vale? ¿Estáis listos? Mira, lo pongo aquí en medio. Vale, tarda un poco. ¿Escucháis? ¿Verdad que es un sonido diferente al que estamos acostumbrados hoy? Vale, entonces se haría así. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y luego también puede agarrar. Y claro, mientras hacéis eso, otra gente estaría. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Un, dos! Ahora vosotros solos, a ver si dais. Una, dos y tres. Uno, dos. Ya lo dejamos para aquel lado. ¿Para qué lado? Una, dos y tres. Ya. Uno. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Tenéis que hacer como si fuera una ola. Así. Así. Muy bien, ya lo pillaste muy bien. ¿Qué os parece este ritmo? ¿Os gusta? Es roja arriba, roja abajo, blanca y en el medio el dibujo del cedro, que es el símbolo nacional. De hecho, en el Líbano hay hectáreas y hectáreas de bosque protegido de cedro.
porque fijaros lo grande que es. Igual este árbol tiene más de 100 años. Aquí, la parte de las personas. Lo acercamos y la corta parte. Imagínate lo grande que es. Y para separar, en un lado hay ricos, en otro pobres, hay diferencias culturales y e ideológicas. ¿Y qué tenemos que conseguir? Un mundo en el que no haya barreras, ¿verdad, chicos? Sí. Y chicas. ¿Cómo no era chico? Porque tú imagínate que quieres pasear por el mundo como un ciudadano del mundo que tú eres, por ejemplo, y te ponen una barrera. O te dicen, tú de aquí no te mueves. ¿Te parecería justo? Por eso, las barreras generan injusticias. Por eso os digo que es la foto más triste. Se llama Jordania, a Jordania porque la atraviesa el río Jordán. Vale, que desemboca, el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. ¿Cuántos conocéis al Mar Muerto? Vale, ¿qué me podéis contar de él? ¿Tú? Yo. Espera. Qué padre. ¿Otro? Sí. Venga, tú. Que tiene mucha sal y si te pones así flotas. Claro, con la densidad de la sal, pero muy bien, que lo sepas. Los conocimientos son importantes. El río Jordán. Claro, y es, al tener tanta salinidad del Mar Muerto, ¿qué pasa? Que es imposible que haya vida en ese mar. Y lo que decía vuestro compañero, que os tiráis y no os hundís, porque la densidad del agua es tal que os mantiene a flote. Pero bueno, esto está en Jordania, pero esto, ¿sabéis cómo se llama? La ciudad perdida. Es la ciudad perdida. Y justo esta fachada se llama el tesoro. Vale, Beirut tiene el puerto más grande de todo Oriente. Allí es donde entra y salen los productos con los que comercializan, ¿vale? Y en el Líbano, incluso en su bandera, el árbol nacional y el emblema del país es este árbol, el cedro. Como es de fogatas que las empleaban los seres humanos para calentarse e iluminar sus vidas. En esa época había un cuervo blanco, blanco, desde la punta de las patas hasta la punta de las alas. ¿Qué hacía ese cuervo blanco? Viajaba por el mundo, vagando y buscando anécdotas que contar. Hasta que un día se encontró con una tribu en la que el jefe tenía la cara desencajada. Así, malhumorado, triste, dijo el cuervo, me voy a acercar un poquito más, a ver qué le pasa a este. Y él, cuando se acercó, empecé a escuchar al jefe de la tribu. ¿Por qué? ¿Por qué, dioses? ¿Por qué? ¿Por qué me merezco yo esto? No tengo descendencia ninguna. ¿Por qué me merezco yo no tener ningún niño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! El cuervo, que se acercaba y vio esos lamentos del jefe de la tribu, dijo, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se fue acercando poco a poco y vio que, aparte de lamentarse, guardaba tres cajas que no compartía con nadie. Las guardaba tanto que el cuervo se dijo a sí mismo, ahí sí, me tengo yo que enterar quién tiene esas cajas. ¿Y qué hizo el cuervo? Se convirtió en un niño y se puso en la puerta de la casa del jefe de la tribu. Allí, para que el jefe lo escuchara, empezó a llorar. Hasta que lo oyó el jefe de la tribu. Dice, ¿qué nada hay? ¿Qué nada hay? Entonces fue a Galí. Oye un ratacillo. ¡Oh! Ese regalo de los dioses que tanto he implorado. Y se lo llevó para adentro. Y lo cuidó como si fuera su niño, su auténtico hijo. Antes de entrar para adentro y ponerse al lado de la chimenea para darle calor, pasó por la cocina y cogió un poquito de leche para darle.
Pasaron el tiempo, días, meses, incluso algún año, y el niño creció, como era evidente. Y se iba relacionando con todo lo que tenía alrededor. Hasta que una mañana, que ya podía hablar el niño, intentó chantajear a su padre, convenciéndolo de que le dejara abrir una de las cajas. ¡Venga, papá, tío! ¡Déjame abrir una caja, que soy muy bueno! ¿Por qué no me vas a dejar? Mira cómo esta carita de guapito que tengo, no me vas a dejar abrir una caja. ¿Cómo no me vas a dejar? ¿Y el padre? ¡No! ¡Esas cajas son mías y de nadie más! ¡Que te quede claro! Pero papá, hombre, ¿a quién vas a contar esa historia, hombre? ¡Déjame una! ¡Tienes tres! ¿Una me la podrías dejar o no? Dijo, bueno, está bien, está bien. Almadanzas, venga, abre una. Pues al final... Estrellas que se posaron en el firmamento. Vale. Y por fin ya podía haber otro punto en el cielo para iluminar a las gentes que no fueran solo sus fogatas. Aún quedaban dos cajas por abrir. Y el niño, que era súper listo, dijo para sí mismo: al día siguiente no le voy a pedir la caja, porque me va a decir que no. Así que voy a dejar que corra el tiempo. Y cuando menos espere, se la pido. Y así hizo. Pasaron tres o cuatro días y el niño volvió. Papi. 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 Sabes lo que quiero, ¿no, eh? No, filho, no sé lo que quieres. Papi. Papi, papi. ¿Cómo que no sabes lo que quiero? Esa cajita me está diciendo, ábreme, ábreme. Y le dijo, no, no te lo mereces lo suficiente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te he ayudado a cortar el césped, te ayudé a sacar las vacas, limpié mi habitación. ¿Cómo que no? Está bien, te lo has ganado, pillín. Igual que con la primera, pero esta vez mucho más cauteloso, porque claro, en la primera las estrellas casi le quitan un ojo. Cogió la cajita y la abrió muy despacio, muy despacio. ¿Qué salió de allí? Algo plateado que ascendía hasta el cielo. ¿Qué era? La luna. No se veía. Y subió hasta el cielo la luna. Y después pasó el sol. Subió hasta el cielo la luna. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que al padre no le importó, porque vio la luna reflejada en sus ojos y le produjo mucha felicidad. Tan solo quedaba una caja, pero esa caja era la que más quería el padre. Y jefe de la tribu, y la custodiaba día y noche, y no importara todo el dinero que le dieras, que no te lo iba a dar. Entonces el niño, esta vez, tardó muchísimo tiempo en venirse. Un año. Un año, por lo menos. Sí. Tardó tanto, que ya el padre, la caja la tenía tras de grande y todo. Pero claro, era suya, no se podía tocar. Entonces el niño ya fue. Papi, hoy es el día, ¿eh? Se ha falado la calle. Hoy es el día. ¿Cómo que el día? ¿De qué? ¿Será el día de cortar los céspedes? Porque otra cosa no, no, no. Dice, el día de que me dices abrir la última caixa. No, mira, esa caixa... No, mira, por todo ouro do mundo, é que xa sabes que non deixo abrir esa caixa a ninguén. A ninguén, ainda que vos pidades de rodillas todos os seres do mundo. Nin de broma, porque a miña é miña, é miña. Veña, papá, que son eu, oh, que son eu. Que son o teu fillo, o fillo verdadeiro, de pura sangre aí, por favor. E dixe, non. Entonces o pai, que era un pillarrán, colle os xoquetes do rapaz e te todo o regalo. Veña, vas a xogar aquí, hasta de... Pero la papiña nada, nin caso, caso ningún. Entonces, ¿qué fixo? O pai. Está ben, deixareite. Deixareite que hagas a última caixa. Como da papiña? Eso é. Moi de pagar. Eso é. Colleu a caixa. Eso é. Eso é. Que te pasó? El sol. Salí un sol. Muy bien, rapaces. No sé. Salí un sol. ¡Alto teito! E xusto cando se puxo no firmamento e cantaba a toda a humanidade,
o neno converteuse de novo un corvo, no corvo blanco que era. E dixo o xefe: ¡Enganaronme! ¡Me cachina! ¡Enganaronme! Entonces intentó atrapar o corvo blanco por toda a habitación da súa casa, pero o corvo que fixo? Meteuse pola chimenea, subiu por riba da chimenea e cubrirse todo de cisne, todo de negro, todo de carbón. Pero, o paxaro pensades que eso lle importou? Non. Moi ben, non lle importou en absoluto, porque el cumprir a súa misión na Terra, que era liberar o sol, as estrelas e a lúa, para que toda a humanidade pudera desfrutar dela e que o astro rei quentara e iluminara toda a poboación, porque ningún xefe da tribo ten dereito a acaparar o regalo dos deuses. Que vos pareceu a historia, rapaces? Un aplauso.